Acuario Mazatlán se encuentra ubicado a 100 metros de la Avenida del Mar, sobre la Avenida de los Deportes. La escultura de su frente, tradicional y ya representativa imagen del puerto, donde los niños se alimentan al delfín, simboliza la amistad y el encuentro de las especies marinas con el ser humano. Fue creado a iniciativa del gobierno del estado de Sinaloa, cuyo gobernador en 1978 fue el señor Alfonso Calderón, como parte del proyecto denominado con el principal objetivo de que la población y el turismo tuviesen un lugar de recreación y a la vez se tuviera un acercamiento con el medio ambiente y vida silvestre. Se inició la construcción colocando la primera piedra en noviembre de 1978, inaugurándolo finalmente el 13 de septiembre de 1980, con una superficie aproximada de una hectárea, y exponiendo al público una gran variedad de especies marinas y dulceacuícolas, mostrando el hábitat original de un mundo ajeno y prácticamente desconocido a través de sus 52 estanques de exhibición, su Museo del Mar, su auditorio y su jardín botánico. Acuario Mazatlán es responsable de la difusión de los principios de protección y conservación de la naturaleza, de ser parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de los programas educativos para atención a grupos escolares y de interés. Como resultado de su compromiso con la fauna, no solo marina, sino también terrestre, el acuario funciona como un centro de recepción de fauna silvestre, especialmente animales lastimados, enfermos o que han sido confiscados por las autoridades. Poco a poco ha aumentado el número de animales a los que no es posible regresar a su hábitat y que han adoptado el acuario como una segunda casa. Radio y Televisión Clock presentó